No Mirá, usa sioli, Mónica López. ahora Mirá vos. el ninguneo, o sea, uno también puede reírse del espacio que yo te he Es robado. bullying, es bullying. Por eso, ya, o sea. Está como me gusta el arte, Uno Massa. dice, pará, pensé que ya se había frenado la sangría del espacio del Frente Renovador, pero no. Me gusta Pero el no. arte. A último momento la gente se sigue yendo del Frente Renovador. Esto era tan humillante para ese espacio que Massa decidió no contestar. Dijo, no, yo no puedo contestar a esto, ya está. Ya está. Por favor, libérenme de esta responsabilidad. Sí lo hizo de la Sota a través de un comunicado que no dice demasiado. Más que también ningunear el hecho de que Mónica López se haya ido del espacio como diciendo que ella tampoco tracciona votos, con lo cual, ¿qué nos importa? Ahora bien, ¿por qué era la primera candidata al Parlasur? ¿Por qué estaba en la boleta? Si tan intrascendente era. Bueno, amigos. Cuestiones que hay que debatir o no, esta es la gran cuestión, porque el domingo hay un debate propuesto por la ONG Argentina de Debate. Reglas poco claras, me parece a mí, si de pronto sale una ONG que se llama Argentina de Debate, que propone el debate. Se lo critica Scioli porque Scioli no va a asistir. Y uno dice, bueno, puede ser que el que va primero cómodo no quiera juntarse con esa chusma. Así lo explica. Su vice de fórmula, compañero fórmula Zanini. Los debates siempre son tácticos, los pide el que está detrás, para tratar de ver si logra bajar al que está arriba. Entonces, esto no es una cuestión de principio, es una cuestión, uno elige el momento. Usted ve, digamos, es una táctica y uno la toma desde el lugar donde está. Así lo explica una persona que sabe bastante de política. Es una cuestión táctica. Después van a decir, ay, pero no les gusta el diálogo, no ven que los que no quieren dialogar son los que siguen sin dialogar. No, porque hay Así, una por cosa ejemplo. instalada, o por lo menos se está intentando instalar, que para conocer lo que piensa o lo que va a hacer un político tiene que pasar por la televisión. La verdad es que la modalidad del debate además es bastante sosa, esto hay que decirlo también, ¿eh? Si fuera un debate por ahí más como los que ya tienen tradición en el primer mundo. Mucha serie, no, pero mucha para tener serie de tradición hay que televisión. Hacerlo, digo, y hay que. Yo creo que se podría diseñar un mejor debate también. ¿Pero alguien va a definir su voto por un debate televisivo realmente? Sí, eso es lo que a mí me da un poco de. No, y con el argumento de Zanini, entonces eso anula cualquier debate porque siempre hay uno que tiene un poco más de intención de voto que el resto. Ah, bueno, pero también tiene razones para no te creer. Podés querer despegar. Seguramente si llega.